canal del profesor Eliades Acosta. Oiga, se lo sugiero. El canal se llama Pensar la Historia. Tiene materiales muy interesantes, no solo para nosotros, mi gente, también para nuestros hijos. Dense una vuelta por un espacio que hay en YouTube que se llama Pensar la Historia con el profesor Eliades Acosta. Eliades Acosta, que radica, él está radicado en Santo Domingo. El profesor Eliades Acosta da clases magistrales de historia básica. Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse, pues que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben. Pueden o no impedir los hombres, puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben. Y podía añadirle una pregunta. De inmediato, ¿creen ustedes que este proceso revolucionario socialista puede o no derrumbarse? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Lo pensaron en profundidad? Yo le hice una pregunta que no he olvidado mucho. Y pretendo que ustedes no lo olviden nunca. Fue la pregunta que dejo ahí, ante las experiencias históricas que se han conocido. Y les pido a todos, sin excepción, que reflexionen. ¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario? ¿Cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que haría imposible la reversión de un proceso revolucionario? Hoy tenemos ideas, a mi juicio, bastante claras de cómo se construye el socialismo, pero necesitamos muchas ideas bien claras. Y muchas preguntas dirigidas a ustedes, que son los responsables, acerca de cómo se puede preservar o se preserva el socialismo. Muy buenas tardes, noches, estimadas amigas, amigos, compañeras, compañeros. Bueno, reflexiones de Fidel en el aula magna de la Universidad de La Habana que tienen una plena vigencia. Un llamado de alerta hace ya unos cuantos años a reflexionar, como bien dijo él, a profundidad. No dar una respuesta festinada, no dar una respuesta mecánica, no dar una respuesta desde la ligereza o la consigna vacía, sino la necesidad de pensar por qué se vuelven en algunos momentos históricos, en algunas situaciones, porque se pueden frustrar, perder las revoluciones. Es una pregunta muy pertinente. Hay ejemplos en la historia que sirven para analizarlo, desde la Revolución Francesa, que terminó en un imperio, la Revolución de las 13 colonias de Norteamérica, que terminó en otro imperio, la Revolución Bolchevique, que terminó
desmoronándose y destruyéndose, una sociedad que había costado tanto esfuerzo por parte de millones de personas en ese país, incluso entregado su vida por defenderla. Y así nosotros tenemos aquí la revolución del 33, que por cierto, el día 12, jueves, vamos a analizarla un poquito aquí porque es un aniversario más de esa revolución. Y la revolución del 68, que también se frustró. En todos esos eventos históricos, como bien decía Fidel, el factor humano, el factor subjetivo ha jugado un papel importante. No quiere decir que no hayan causas objetivas. También hay que analizarlas a profundidad. Hay que profundizar, como él pidió, y ser muy, 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 muy crítico con la realidad. Pero sobre todo hay que ser crítico con nosotros mismos, con los seres humanos. Hay que ser crítico con los que se corrompen, con los que se rajan, con los que se destiñen, con los que se cansan, con los que no tienen sentido ni percepción histórica, no entienden lo que está en juego, que no es un gobierno lo que está en juego en Cuba, no es un gobierno, es una revolución que es mucho más que un gobierno. No entienden que nosotros mismos podemos ser, sin pretenderlo, con nuestra desidia, nuestra burocracia, nuestra indiferencia, podemos ser vehículos para la destrucción de la revolución. Cuando uno ve algunos de los problemas que enfrenta el país, escucha a la gente, ve las quejas, escucha las insatisfacciones. Yo tuve el privilegio de publicar en mi muro, creo que fue el sábado o el viernes, una intervención de Lázaro Espósito, el primer secretario del partido en Santiago de Cuba, que es uno de los dirigentes más cercanos al pueblo y más luchadores por el nivel de vida de la gente y por tratar siempre de que una ciudad tan especial como Santiago, por su historia, tenga lo que tenía que tener, y que en medio de toda esta situación ve los estragos de la pandemia, ve también las indisciplinas sociales, ve las deficiencias del gobierno y del partido, ve que no se cumplen los planes de producción agropecuaria sin verdadera justificación. A mí me pareció muy valiente, muy profunda, muy a tiempo esa reflexión de Lázaro Espósito. Se la recomiendo, que no la ha leído, que pase por mi muro de Facebook y la podrá leer. Muy valiente, pero también dramática. Está haciendo un llamado, digamos, desesperado, porque el que no cumple su trabajo, que lo cumpla. El dirigente que está acomodado, que está de espaldas al pueblo, que se ponga de frente al pueblo. Y en momentos como este de crisis no le puede temblar el pulso a nadie. Si alguien no cumple con su deber, que cese automáticamente. Y no para acomodarlo, para que vaya a compartir las vicisitudes del pueblo al que le negó su atención en un momento determinado. Yo no suelo hablar mucho de las situaciones presentes del país, pero hay momentos en que hay que hacerlo por un problema de ética. Y creo que ha llegado el momento en que esa reflexión de Fidel, tan a tono con los tiempos, sea de nuevo escuchada, sea interiorizada, sea concientizada y constituye una guía para enfrentar los problemas de nuestro presente y futuro. Hay mucho en juego. No es solo un gobierno. Hay en juego una historia, hay en juego una nación, hay en juego una independencia, una soberanía y una libertad. Hay en juego una razón de ser. Hay en juego una visión del mundo. Son muchas razones. Hay en juego generaciones que se inmolaron y se sacrificaron por esta revolución. He ahí la intervención de Lázaro Espósito en el muro, que les recomiendo sinceramente que la lean. Me parece que es uno de los hombres que habla claro y le habla al pueblo como hay que hablarle. Le habla al pueblo mirándolo a los ojos y diciéndole las verdades, por duras que sean. No se van a resolver los grandes males si no es con grandes soluciones. Y yo vengo diciendo aquí, humildemente, desde este rinconcito, que el país necesita una regeneración, que la revolución necesita un cambio profundo. No para botar sus esencias ni para abjurar de ellas, sino para refrescarle sus orígenes, para devolverle su lozanía que se ha perdido en algunos espacios, en algunos lugares, en algunas prácticas políticas fatales, formales, superficiales,
Y eso no es la revolución. La revolución siempre fue muy creativa y muy audaz. Y tiene que serlo más ahora en momentos como este, en que lo que le va la vida a la revolución. Y mucho diálogo con la gente, oír a la gente, ser humilde y reconocer lo que la gente está planteando cuando tiene razón. Incluso cuando haya que cambiar lo que sea, las leyes y las normas y las prohibiciones y los límites se aprueban para una época y cuando dejan de ser eficaces son obsoletos y frenan la marcha de la sociedad. ¿Qué cosa aquí no se puede cambiar que no sea para bien del pueblo cubano? ¿Qué cosa aquí, qué interés sagrado, de qué grupo es intocable cuando se trata del bienestar de la gente y de quitarle presión a una caldera que innecesariamente se llena de vapor por negligencia y también por mala fe de algún que otro emboscado que está escondido haciendo daño? Y después usted lo ve que se va, es trumpista, se lleva el dinero que se le robó al pueblo en la especulación, en el trapicheo, en el comercio clandestino, en todas esas cosas. Y después más trumpista que Trump. Y son los que piden las intervenciones, las invasiones. He visto un canalla que lo bloqueé, después de decirle cuatro verdades, que fue gerente o administrador del Floridita en La Habana. Un ente rabioso, hidrófobo, que sueña con hecatombes terribles para Cuba. ¿Cómo ese personaje pudo engañar tanto tiempo? Bueno, pues tenemos que revisarnos qué es lo que está pasando en cuanto a eso, cómo la gente logra camuflajearse o camuflarse y dar exteriormente lo que no son. ¿En qué puestos de poder están? ¿A espaldas de qué política se ubican? ¿Contra quiénes dirigen sus ambiciones, sus espolios? ¿A quién afectan al final? Bueno, por eso creo que todo el análisis debe ser de abajo arriba, de la raíz hasta arriba. Vamos a seguir hablando. Hoy nosotros retomamos la serie Revista Bohemia, Portadas para la Historia, que hace casi un mes la teníamos aparcada por los acontecimientos de Cuba. Hicimos 20 programas especiales dedicados íntegramente a analizar la realidad y la situación en Cuba. Anuncio algo, vamos a retomar nuestra historia, pero vamos a mantener, como este comentario que estoy haciendo, los comentarios y los análisis necesarios que vengan a colación para también darle esa arista o mantenerle esa arista a nuestro programa. Como ya les dije, hoy tenemos en la continuación de la serie el número 128, la parte 128, dedicada a la segunda quincena del mes de septiembre de 1960, específicamente a la Bohemia que salió el 18 de septiembre de 1960. 45 personas conectadas y es el mejor momento para que entre el cartero, como siempre entra él, aquí para los saludos. Querido amigo, un abrazo. Buenas noches, profesor. Pasaditos por agua, pero aquí estamos de nuevo a la pelea. Parece, por lo que he visto, que se está moviendo un ciclón por toda esta zona de nuevo. Sí, creo que hay incluso, creo que no es uno, creo que son dos. Andan acompañados ahora. No es la cosa. Aquí hoy vamos a hablar de un ciclón que amagó a Cuba en esa fecha, pero que no llegó a ser... no llegó a entrar en el país. Bueno, la caricatura que yo con la que promocioné este espacio de hoy tiene que ver con eso. Ya la analizaremos un poquito más adelante. Empezamos con los saludos entonces. Ajá, adelante. Ya, mira, yo creo que desde hoy ya deberíamos estar ya anunciando para que la gente no se lo pierda que el viernes vamos a tener un programa especial. Exactamente, el viernes 95 el cumpleaños de Fidel y vamos a contar, organizado por Pensar la Historia, pero sobre todo por la campaña de solidaridad con Cuba de Chile en la ciudad de Concepción, vamos a contar con la honorable, interesante, lúcida, profunda y valiente participación de Néstor Cohan, el pensador, intelectual, filósofo
argentino que nos va a acompañar, quizás con algún que otro invitado más, para hacer una reflexión de pasado, presente y futuro alrededor de la figura de Fidel. Así que quedan todos invitados, es el mismo programa, el mismo espacio, lo único que va a tener esas características especiales. Además, cuando tengamos el anuncio, lo vamos a pasar por todas las vías para que lo fijen. Además, vamos a estrenar pequeños materiales de imágenes muy pocas veces vistas de Fidel, sobre todo. Excelente. Vamos con los saludos, Cartero. Elena de Troya, ¿quién si no? Ahí está, la número uno, la troyana, la reina. Buenas tardes, doctor Eliade y Carterito. Pedro 0%, el hombre de la eficiencia. La plata hoy. Buenas noches, abrazo, doctor Eliade Cartero y a todos los buenos cubanos y amigos de Cuba presentes en el aula. Esta aula cada día crece más. Ya estamos en 2130 suscritos. Alexei González, buenas tardes, doctor Eliade Acosta. Saludos, Cartero, y a los presentes que están esperando la clase. Gracias, Alexei, bienvenido. Su espacio está aquí garantizado. 2134. No hay quien lo pare. Esto sigue subiendo. Ya veremos dónde vamos a alcanzar. Cuestiones Utópicas, José Conde, querido amigo desde Berlín. Un abrazo, querido José Conde. Bienvenido a su casa. Pensar la historia. Larimar, desde Gambia, nuestra querida amiga, manda su saludo y lo recibe también porque nosotros lo reciprocamos. Gracias, Larimar. Bienvenida como siempre. Gloria Harwood, siempre fiel. Mi like 5. Saludos, maestro. Saludos, Cartero Fogón. Gracias, Gloria. Bienvenida. Flavio Villavicencio, hablando de medallas y deportistas, nuestro medallista. Saludos a todos. Mi respeto, profe Cartero. Gracias, Flavio. Un abrazo para usted. María Lemus, la dama de la sonrisa. Buenas tardes a todas las hermanas del chat. Un cordial saludo para el profesor Eliade Acosta y el Cartero Fogón. Aquí presente un día más para enriquecernos con nuestra historia. Gracias, María Lemus. Bienvenida, como siempre. Un abrazo para usted. Domingo López, gran luchador. Saludos, compatriotas, amigos y amigas de Cuba. Hiroshima y Nagasaki, crímenes de lesa humanidad, aún sin juzgar. El día 6 y el día 9 fueron los bombardeos. Terrible, más de 200.000 muertos y en unos segundos. Y todavía dan lecciones de democracia, derechos humanos, cuando el primer derecho humano es el derecho a la vida. Lázaro Chapotín, querido amigo, un abrazo para todos mis hermanos. Tírala salvaje. Lázaro Chapotín siempre con una de las suyas. Un poeta, no, ahí está, bueno, ahí está la faceta más directa popular, pero es un poeta, nos ha mostrado aquí sus producciones. Lázaro, un abrazo. Carlos Darío, saludos profesor, saludos Cartero y hermanas y hermanos del chat. Gracias, Carlos Darío, un abrazo muy sentido. Bienvenido. El último rey de Escocia, su majestad, viene con la corte, rey popular, ya lo hemos dicho. Saludos para todos por aquí. Si no es aquí, ¿dónde entonces? Aquí. Gracias, rey. Bienvenido. Eduardo Aguilera Schauffelberger, querido amigo desde México. Buenas y combativas tardes, profe Cartero y estudiantes estudiosos. Estudiantes estudiosos, a propósito de la tormenta atormentada que causó tanto revuelo y que se demostró que los clásicos de la lengua, entre ellas Quevedo, usaba y tiene una obra más del alguacil alguacilado. Así que el burlador burlado, le decían también a don Juan Tenorio. Pepe Cuquito, saludos hermanos y hermanas del canal más digno de las redes. Profe Cartero, nunca hubo un país más soberano y glorioso. Por Cuba todo. Gracias, Pepe Cuquito, nuestro caricaturista. Olvidé algo muy bueno sobre ciertas aves zancudas de la Florida que quedaron exactamente reflejadas en un trabajo de Pepe Cuquito que después seguramente el Cartero lo va a encontrar y lo va a poner por ahí. Yolanda Joa Cuyel, querida amiga, buenas noches, profesor Eliade y el Cartero, todos los amigos del chat, una noche lluviosa, pero aquí presente. Asimismo, estamos bajo techo, protegidos, que caiga la lluvia y que se lleve lo malo. Luis Vicente, buenas noches, profesor y Cartero. Gracias, Luis Vicente, el hombre de las anécdotas familiares, siempre tan cercano. Gracias por su presencia. José García Vega, saludos, profesor y Cartero, además un abrazo. Guerrero para todos mis compañeros de clase, nutriéndonos de las armas para enfrentar al enemigo en el campo de batalla de las ideas. Muy importante hoy. Así es, José García Vega. Este es un espacio para pensar críticamente la historia en función de nuestra vida presente y futura. Gracias por su reflexión. Cartero, Pedro Cutiño, buenas tardes, profesor. Comenzando la semana, reportando sintonía. Saludos a todos. Gracias, Pedro Cutiño y su
reporte de sintonía, el último Redes Cosas. Saludos para todos por aquí. Es aquí donde entonces, si no es aquí, ¿dónde entonces? Aquí. Gracias, Rey. Olivia Garza desde México. Buenas tardes, profesor Eliade y Cartero. Un abrazo para ustedes y para toda la clase. Gracias, querida Olivia. Bienvenida. Milagros Tejeda. Buenas noches a todos. Saludos, profesor y Cartero Fogón. Gracias, Milagro. Bienvenida. Aquí tiene su espacio. Rafael Bolivia, del Ciego de Ávila. Buenas noches, amigos del grupo. Aquí está mi Live 26. Importante los likes. Saludos del Ciego de Ávila. Ya estamos listos para disfrutar la historia que debería ser el nombre de este grupo. Propone Rafael Bolivia que se llame Disfrutar la Historia, no pensar. Bueno, pues Juana Pérez, qué bueno, querida amiga, que está por acá. Mis saludos para todos. Llevo mucho tiempo sin venir al aula, pero he estado cerca en modo no presencial. Aquí estoy con la patria en el corazón. Mi abrazo. Así es, Juana. Bienvenida. Qué bueno que estás. Adornas nuestro espacio. Gracias. Selma Montero, feliz noche de lunes para todos, en especial al profesor y al Cartero Fogón. Abrazos para todos. Gracias, Selma. Bienvenida. Usted no puede faltar. Siempre está con nosotros. Qué bueno. Déjame darte un pequeño dato que me llegó el breaking news ahora. Ajá. Datos del coronavirus en la Florida este fin de semana. 28,000 casos diarios. 28,000 casos diarios solo en la Florida. Y la Florida tiene una población muy inferior a Cuba. Comparada, creo que hoy que tenía como 4 o 5 millones o algo así. No, que me parece que la Florida tiene un poquito más de la población de Cuba. ¿Sí? ¿De Cuba? Quizás fue una ciudad. A lo mejor el dato fue de una ciudad de la Florida, no sé. Yo te busco el dato ahora y te lo doy. Pero es que esta cifra es más elevada que el otro pico que tuvo la Florida. Es decir, todos los días van subiendo la cantidad de casos. Bueno, tremendo. Yo vi hoy que en Cuba se había bajado la barrera de los 8,000, ya eran menos. Y que se habla de que ya empieza a dar fruto la vacunación visible. Ojalá todos estamos muy, muy expectantes por las dos situaciones. Las dos son dramas humanos, en las dos hay seres humanos sufriendo, en las dos hay que hacer todo lo posible por salvar vidas y algo que siempre digo, no politizar esta tragedia. No 21 millones de habitantes tiene la Florida. 21. Bueno, tiene el doble. Entonces yo hoy al revés, ese día estaba yo cruzado. Prometeo América 1, doctora Costa, Cartero, mi respeto, saludos a todos, Light 33, no al triunfalismo, así es, querido Prometeo, crítica, solo la crítica nos salvará, porque la crítica es la antesala de la rectificación, sin crítica, libre, sin el derecho a la crítica, de arriba abajo y de abajo arriba, no hay rectificación, ahí tenemos un reto, asumámoslo. Rafael López Benítez, gracias por un día más de sabiduría compartida. Gracias, Rafael López. Bienvenido desde Facebook. Aquí estamos y seguiremos estando. 40 personas conectadas. Rafael López Benítez, expósito, un luchador incansable por su pueblo a pesar de sus enfermedades, de los que sigue al pie del cañón y los que no se rinden, de pie, de frente, hablando claro y transformando realidades. Así es la única forma de vencer. Orlando Vergés Martínez, mi querido amigo, director de la Casa del Caribe, y la casa que auspicia los festivales del Caribe. Sí, hermano, el santiaguero que tenga hoy alguna responsabilidad social o política no tiene derecho a faltarle al ejemplo de este hombre. Dicho por un santiaguero raigal que está, ese sí, Vergé, como antes Joel Jane, como antes los demás de la Casa del Caribe. Recuerdo mucho al poeta Coscauce y a otros. Esos sí estaban auscultando constantemente con el oído en el pueblo, porque esos trabajan con la cultura popular. Con la que no se raja, con la que no se vende, con la que no sale del closet, porque nunca estuvo en el closet. Closet político, me refiero. Por eso es que cuando una persona como Vergés dice eso, hay que oírlo y aplaudirlo. Facebook user, saludos a todos los que llegan. Gracias desde Facebook. Juan Nova, querido amigo, uno de nuestros mejores amigos aquí dominicanos. Buenas noches, Live 38. Un abrazo para todos. Gracias, Juan Nova. Gracias, un abrazo para usted. Bienvenido. Rafael Alejandro López Benítez hace un aporte para el programa. Muchísimas gracias, Rafael Alejandro. Un hermoso gesto y lo abrazamos. Agradecemos de todo corazón. Adelante, Cartero. Orlando Vergés Martínez, de la revolución es tal como afirmas.
puedo abreviar mi criterio sobre el particular. Me cuento entre los partidarios de los cambios, no del cambio. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Te abrazo. Te entendemos perfectamente, Vergés. De los cambios, los necesarios para hacer un país próspero, pacífico, mejor de lo que es hoy, con felicidad para todo el mundo y con armonía y paz, hace mucha falta. Prometeo América 1, doctor, amigos, desde Cuba me manifiesta el gran malestar de la población con la tolerancia y los guantes de seda con los revendedores y los especuladores. Especulan hasta con los medicamentos. Prometeo América 1, uno de los negocios más repudiables, clandestinos que pueda haber, es en tiempo de epidemia, jugar a enriquecerse con medicinas, medicamentos. Eso es criminal, pero hay que ver de dónde lo sacan, cómo lo sacan. He oído casos preocupantes de cómo se está traficando con ciertas medicinas altamente sensibles en Cuba en momentos como este. Eso es la negación total de la solidaridad entre los seres humanos, del patriotismo, de la compenetración entre las personas. Eso es realmente inaceptable. En la manigua cubana todos compartían los mismos riesgos y si había cualquier pequeño detallito, se repartía entre todos. Y esa también fue la tradición del ejército rebelde. No era, si tienes tanto, tanto recibe. No, era a todos por igual, porque todos a la hora de ponerle el pecho a las balas lo hacían con la misma fe. Un recordatorio de la historia. Rogelio Noa, querido amigo, desde una ciudad impronunciable para mí de Vietnam, que ya me explicó dónde queda y me mandó el mapa. Un abrazo, profe. Buenas a todos en el chat. Después nos lo va a decir de nuevo, seguro, para recordarnos. Gracias, Rogelio. Abrazo. Azote de gusano no puede faltar. Buenas noches, profesor Elías y demás compañeros. Quien sea águila que huele, el que desee ser gusano, que no grite cuando lo aplasten. Bueno, hay quien tiene una vocación deletérea como esa de ser gusano. Hay quien hace un ejercicio diario de su vileza. Y no lo digo porque piensen diferente. Es un derecho pensar lo que uno quiera. Pensar diferente no me asusta. No me asusta. Pero estamos hablando de odio, de rabia, de muerte, de resentimiento, de atizar el enfrentamiento entre cubanos. Eso es otra cosa. 47 personas conectadas en este momento. Mira, aquí por aquí tengo a Rogelio preocupado porque dice que puse el saludo del último rey de Escocia dos veces. Y entonces el último rey de Escocia parece que, como es un rey, pues está dando terrenitos. Solares. Dice que yo puse el saludo del doble porque me va a dar un terrenito, dice. Al cartero. Bueno, un pequeño solar real. Donde sí, seca el castillo y que tenga agua potable, por favor. Ah, bueno, pues sí. Así debe ser. ¿Terminaron los saludos, cartero? No, todavía. Prometeo América 1, el condado de Miami-Dade tiene 2,7 millones de habitantes. La Florida tiene 21 millones de habitantes. Gracias, Prometeo, por esa aclaración. Girasoli desde Sudáfrica. Buenas noches, profe Cartero, aquí presente, extrañando escuchar las voces de ambos y este oasis de sabiduría durante el fin de semana. Abrazo a mis compañeros. Gracias, Girasoli, desde Sudáfrica. Usted siempre es tan amable. Pepe Cuquito, SOS Florida. Espero que se autointervengan. Bueno, siempre las campañas son para los demás. Y tienen la cara tan dura. Hay que ver lo que algunos escriben sobre Cuba y cómo cierran los ojos para no ver las realidades del lugar donde habitan. Así es. Adelante, cartero. Martina Marichal, querida amiga, que siempre ha estado lejos, ahora está un poquito más cerca. Saludos afectuosos. Gracias, Martina. Bienvenida. Le echamos de menos a usted y hasta sus composiciones poéticas, que las hace muy buenas también. Oreste Hernández Hernández, saludos desde Belice. Gracias, Oreste. Un abrazo. Viva Fidel, dice su perfil desde Facebook. Gracias, Oreste Hernández. Martina Marichal, cambios en plural, hay que mejorar lo que tenemos sin destruirlo. Cambios en plural, hay que mejorar lo que tenemos sin destruirlo. Subrayemos esto, así de eso se trata, de cambiar todo lo que deba ser cambiado, según el propio Fidel lo definió. Y tenemos estos son los saludos, profe, que tenemos. Ok, y tenemos un mundo nuevo
Tenemos un mundo nuevo que no es el del 59. Tenemos una población nueva que no es la población ni tiene las motivaciones del 59. Tenemos baches educativos y baches formativos grandes. Hoy yo quería referirme, no sé, Cartero, si tú tienes a mano lo de Holguín. Sí, lo tengo. Lo puedo buscar ahora mismo rápido acá. Bueno, yo voy introduciendo el tema. Miren, hoy una muy buena amiga me envió a la Armada una captura de pantalla de la cuenta del gobierno provincial de Holguín. En esa captura de pantalla, que ha tenido ya una repercusión internacional, yo no puedo menos que pensar que de una forma coordinada, porque es como si se copiaran unos de los otros con las mismas términos, los mismos enfoques, etcétera, sobre todo en las redes, se ha criticado mucho el texto de ese mensaje. El mensaje muestra una foto de los veteranos del batallón 108 de las milicias nacionales revolucionarias de Holguín que enfrentaron a los bandidos en el Escambray y participaron en la limpia del Escambray. Como es lógico, son personas ya mayores de 70 años que en la foto aparecen incluso con sus nombres identificados y portando sus medallas, sus boinas, en fin, todo lo que de lo que se enorgullecen con razón. Entonces, eso tenía un comentario arriba con el sello del gobierno de Holguín que decía más o menos lo siguiente. Aquí están los gloriosos veteranos del batallón 108 que ya no tienen las armas que tenían el Escambray ni los machetes de la guerra de independencia, pero tienen palos para emparejar a los jóvenes atizadores del odio, odiadores o llenos de odio, que como que salgan a protestar. Yo y el Cartero estuvimos haciendo indagaciones. La última respuesta llegó hace un ratico. Y primero estaba ahí desde hace, estaba ese cartel ahí en esa cuenta del gobierno desde hace varios días. Y es muy llamativo, muy peligroso que eso ocurra y que nadie se percate. Porque según la última noticia que nos llegó, de una fuente completamente fidedigna, el gobierno provincial ha denunciado que su cuenta fue hackeada y que le introdujeron algunos de estos tipos de mensajes para provocar lo que se provocó, incluyendo denuncias a Facebook para que levantaran la cuenta. Yo no tengo ni todos los elementos de juicio, ni es mi tarea aquí dedicarle a investigar el tema a profundidad. Eso lo debe hacer el gobierno provincial de Holguín. Lo que sí sé, que en cualquier caso, primero me preocupa mucho que en medio de esta guerra, esto es una guerra, lamentablemente es una guerra que se nos ha impuesto, pues en medio de esta confrontación de ideas en las redes tan brutal y tan sucia que apela a cualquier medio con tal de lograr un efecto contra. Bueno, esta es la nota del tweet. Yo dije Facebook, fue un Twitter en realidad. Alertamos seguidores que fue comprometida la seguridad y acceso a una de nuestras cuentas. Incidente que ha sido denunciado a Twitter para su solución. Miren, esa misma nota de explicación es muy ambigua. Esa misma nota usa un lenguaje políticamente correcto que al final tú no sabes el sabor que te deja. Alertamos que se comprometió la seguridad y el acceso a una de nuestras cuentas. ¿Cuál cuenta? ¿Desde cuándo? ¿Con qué? Esas son las explicaciones que son convincentes. No esto que hemos visto ahora. Que además ha sido puesto en duda por muchos de los enemigos de la revolución, como que es una forma de salir del paso cuando el contenido inicial, que yo no estoy diciendo que sea real, a mí me llamó la atención. Primero, la falta de ortografía. Segundo, la falta de redacción, muy típica de los que hacen esa guerra sucia contra Cuba. Holguín es una ciudad cultísima, culta, la conozco. Allí estrené yo una obra de teatro teniendo 13 años con un grupo de mis compañeros de estudio. La conozco de siempre, de visitar la biblioteca provincial, de tener encuentro con los intelectuales de Holguín, de participar en la romería de mayo,
de dar conferencias, de visitar centros culturales. A mí no se me puede meter en la cabeza que a un nivel como ese, un gobierno provincial, no hay una persona que sepa redactar en orden. Y vi otro mensaje trucado, truculento, donde decía el supuesto responsable de la cuenta del gobierno, decía: estos jóvenes holguineros han salido a reverdecer la marcha de la revolución, no sé qué, no sé cuánto. Y eran unas imágenes de la caravana que hubo en La Habana. Me parece muy burdo todo eso. Y me da que sospechar. Yo no tengo. Ajá, mírenlo aquí. Esa fue la nota. Mira a Cibercuba enseguida cebándose. Son como chacales, como sí, no fue solo Cibercuba. Aquí en todos los lugares han retuiteado eso. Claro, dice: los combatientes del glorioso batallón 108 del Guin al lado de su revolución no tendremos las armas que usamos en el Escambray ni con los machetes de las tres guerras. Ya usted ve que hay una redacción macarrónica. No tendremos las armas que usamos en el Escambray ni con los machetes de las tres guerras. Ya eso empieza a pintar mal. Como ya pasamos los 70 años, tendremos palos para emparejar a jóvenes violentos llenadores de odio. Y aquí nuestros gloriosos milicianos. Yo concluyo, para no hacer de esto un problema largo y no robarle el tiempo a nuestro programa, otros temas que queremos hablar, lo siguiente. Todo lo que no se proteja será destruido. Esta gente que le hace la guerra a la revolución en las redes y donde quiera, esta gente no tiene un ápice en sentido general, porque yo estoy metido en las redes, conozco. No tiene un ápice de escrúpulos de usar cualquier medio para vengarse y destruir la revolución. Lo vimos en las fotos trucadas. Ahorita hubo una denuncia en la Pupila Insonde que leí, donde se muestra una foto de una fuerza policíaca de Brasil entrándole a patadas al pueblo y diciendo que eso fue en Cuba. Eso lo usó un grupo defensor, entre comillas, una vitrina CIA en Alemania, y uno de esos grupitos que reciben subsidios por debajo de la mesa para hacer el trabajo sucio a la comunidad de inteligencia norteamericana, sobre todo cumpliendo los talking points que le dan contra pueblos como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba. Entonces, son capaces de todo. No tienen la menor moral, ni freno moral, ni remordimiento alguno, ni ética. No tienen la menor ética a la hora de usar cualquier mentira, de fabricar lo que sea, con tal de lograr sus objetivos. Porque además, por eso cobran, por eso les pagan. Tienen dinero, tecnología para hacerlo. Por lo tanto, el que tenga una cuenta de cualquier institución, incluso revolucionario o no revolucionario, una persona decente que tenga una cuenta, tiene que cuidarla. Es tener un periódico, o tú vas a dejar que te quemen tu periódico. Tiene que cuidarla. Y si eso fue un error de quien encargado, porque yo no tengo la última palabra, tengo visiones encontradas del asunto. Si eso fue un error del que la persona que le asignaron la tarea de mantener actualizada y cometió ese error político de decir esa barbaridad que te hace pensar, a mí yo me dije siempre en primer momento, digo, no puede ser cierto, es tan burdo, es tan antipolítico, es tan antihumano la forma de expresarse de eso, que yo, a mí no me cabe en la cabeza que sea cierto. Bueno, tuvimos dudas. Al principio pensábamos que lamentablemente sí. Ahora, al final, con esta nota del gobierno, parece que hubo algo ahí. Esperemos que se aclare en los próximos días. Pero las aclaraciones tienen que ser. Pero de hecho, el tuit no se ha retirado, sigue estando ahí. Bueno, razón de más. Peor todavía. Hay que ver entonces la situación, porque ya eso sí, a esta altura, después de esa nota, pues a mí me parece que ahí hay una jugada rara, una cosa rara. Yo resumo mi posición ante esta situación. No es la violencia indiscriminada ni las amenazas las que van a resolver nuestros problemas. La violencia organizada que la ejercen los órganos del orden público, y que eso es un derecho de esas instituciones, tiene que aplicarse contra vándalos y mercenarios. El resto de las personas
que tengan una actitud crítica y que cumplan los canales de la ley, lo que dice la Constitución, lo que nos acabó de explicar aquí el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, de que son derechos constitucionales, que se cuiden. Que se cuiden. Aquí no se puede pecar de cerrado, intolerante, fanático, ciego, ni por la mejor causa. Usted con esa actitud contamina la mejor causa. Usted lo que está haciendo es logrando lo contrario de lo que ha pretendido. Y hablo en el caso de que sea real, que no lo creo, no quiero creerlo. Y lo voy a decir aquí, si se investiga y se dice, lo voy a decir si es real o no, con toda la crudeza. Nosotros no somos ni inspectores, ni observadores, ni controladores de nada de eso, pero tenemos opiniones éticas y tenemos formación histórica. Y sabemos cuando hay un error histórico que se comete, que no se puede cometer. En estos momentos no se puede cometer ni la mitad de un error. Son momentos donde se decide mucho, lo dije al principio. Así que, una alerta. Las buenas causas se defienden con buenos métodos. Las ideas se defienden con ideas. Y la violencia contrarrevolucionaria se enfrentará con la violencia revolucionaria. Pero mientras eso no ocurra, no hay ni que alardear, ni amenazar, ni nada. Eso no es el estilo de nosotros. Lachi Torre, hola, profe, ya llegué. Bienvenido, Lachi. Juan Marque, el hombre de la bicicleta. Buenas tardes. Hay muchas cuentas falsas de este tipo que simulan ser de medios oficiales o personalidades públicas. Razón de más, Juan Marque, estoy de acuerdo con usted, para que haya una vigilancia redoblada y haya rapidez en desmentir y desinflar el cepelín que nos quieren armar siempre. Larry Gamalier Gómez Moreno, buenas noches, profesor. Saludos, compañeros y amigos todos. Gracias, Larry Gamalier. Roberto Suárez de Cuba, llegué tarde a la escuela, escucho para ponerme al día. No, es una escuela que no tiene timbre. Es una escuela que se puede llegar y se incorpora, no hay ningún problema. Adelante, bienvenido, Roberto Suárez. Bueno, vamos entonces a... Yo no sé, Cartero, si tú tienes la razón de mi voz para usar uno de transición. Tengo uno listo aquí, ¿lo podemos poner? Dale, para usarlo de transición y entrarle al tema histórico ya de calle, directo. Esto es un esfuerzo del Ministerio de Cultura, las razones de mi voz, de entrevistar intelectuales, artistas sobre la situación. Ya hemos visto varios. Hablé con Alexis Triana, que es el encargado del Ministerio de Cultura, y me dice, son 172 ya. Vamos a ver. Osvaldo Morfa, escritor, La razón de mi voz, de Las Tunas. Estos son tiempos de unidad. Son tiempos de amor. Porque esta obra es una obra de amor. Yo nunca estaré del lado de los que odian. Jamás. Siempre estaré del lado de los que aman, de los que fundan. Así me educaron, así crecí. Y hoy, desde esta trinchera, voy a darlo todo por mi revolución y por mi país. Porque muy importante en estos tiempos difíciles, no podemos olvidar la historia. La historia es nuestra principal arma en estos momentos. No podemos olvidar lo que hemos vivido. Si olvidamos lo que vivimos, perecemos. Bueno, yo les voy a confesar, yo no había visto esto, porque alguien puede pensar que lo escogimos porque habla Morfa de la historia. Yo no había visto el corto, pero miren qué atinado y qué a tiempo estas opiniones de un destacado escritor tunero sobre la importancia de la historia. Mira, ¿tú quieres que te diga una cosa? Yo hice como te dije, voy a entrar y voy a escoger uno al azar, y así mismo fue, tampoco sabía lo que iba a decir. Bueno, pues mira, estamos alumbrados, hermano, los astros están alineados a favor de pensar la historia. Morfa ha sintetizado de una forma rápida y directa la importancia que tiene la historia en estos combates y por qué razón, si no preservamos y difundimos la historia, vamos a ser derrotados. Juniel González Rodríguez, buenas noches, gracias Juniel, bienvenido desde Facebook. Lisandro Ricardo, saludos profesor y Cartero, gracias Ricardo, Lisandro, bienvenidos todos. Bueno, vamos a empezar con nuestro segmento, digamos, histórico, ¿no? Como ya les dije, empezamos a analizar hoy en esta parte 129 de la serie Revista Bohemia, portadas para la historia, exacto, la Bohemia del 18 de
septiembre de 1960. Esa bohemia es la que nos va a permitir analizar este momento tan importante para nuestra la secuencia que llevábamos de análisis de los sucesos que reflejaba la bohemia, tanto nacionales como internacionales. Miren aquí, los que dicen que no ha hecho nada la revolución, ¿qué ha hecho en 62 años? Si no destruir al país, si no dilapidar el dinero sin haber resuelto ningún problema. Bueno, miren aquí, en este artículo de bohemia, este es un reportaje del 18 de septiembre del 60, la revolución funda pueblo. ¿Y qué nos dice? Dice que la lucha es contra o para erradicar el arcaico y antihigiénico bohío en los campos de Cuba. Se hizo un censo del Ministerio de Bienestar Social de la Revolución. Recuerden que este es el segundo año de la revolución y que estamos en septiembre. Se hizo un censo del Ministerio de Bienestar Social y determinó que 2 millones de campesinos seguían viviendo en 400.000 bohíos. Por lo tanto, el problema de la vivienda campesina era tan serio que requería de esfuerzos adicionales de la revolución. Y el INRA, Instituto Nacional de la Reforma Agraria, para poder asumir este reto de erradicar los bohíos insalubres y crearle viviendas dignas a los campesinos, creó a partir del 15 de abril de 1960 el Departamento de Viviendas Campesinas bajo la dirección del teniente de navío José R. Ravel Núñez. Fidel, cuando lo nombra, le dice: Ravel, ahí tiene un cheque y un camión de volteo. Hazme 25.000 casas para los guajiros. Esto es real. Esto es real. Quiere decir que cuando el hombre asume el cargo, ese cargo tan importante y un cargo que era políticamente crucial en el momento para mejorar, como bien decía Fidel en la historia más soberana, no le vamos a decir al pueblo te vamos a dar, sino tienes aquí y lucha ahora con toda tu fuerza hasta vencer o morir. Bueno, pues había que darle a los campesinos una vivienda digna, no prometer. Y Fidel le dijo, ahí tienes un cheque y un camión de volteo. Hazme 25.000 casas para los guajiros. Bueno, las revoluciones son fuente de milagros. A veces se habla de los milagros bíblicos. Bueno, pues miren, ya para esta altura no habían construido las 25.000 casas, pero ya tenían 10.000 construidas. Se fundaron pueblos. Por ejemplo, la cooperativa pesquera de Manzanillo tenía 509 casas construidas por la revolución. La cooperativa Manuel Sanguilí de Ciego de Ávila, ahí está Rafa Bolivia, 98 casas. Habían pueblos nuevos. Bueno, Luis Vicente lo dice, la revolución eliminó la poliomielitis y el racismo primero que Estados Unidos. Así es. Bueno, se fundan TV Panda. Profesor, buenas noches a los demás hermanos y hermanas del chat, que lean después de 1902 hasta el 59 los logros que hubo en Cuba. Así mismo es. Así mismo es, vamos a ver, aquí lo hemos ido repasando, TV Panda. A nosotros sí no hay quien nos haga cuento delante y el después, porque hemos venido semana por semana analizando bohemia, que ni era una publicación comunista, ni era izquierdista, ni nada de eso. Y aquí sí lo tenemos todo analizado, las fotos, las imágenes, los censos, todo eso, para que vengan cualquier fullero batistiano a decir que no se ha hecho nada en 62 años. Mire, se hizo la cooperativa, el pueblo de la cooperativa Ciro Redondo y Luis Arcos en Las Villas, el pueblo de las cooperativas Camilo Cienfuegos y José Antonio Echeverría en Matanzas, y las cooperativas de Pinal del Río, Moncada y Los Pinos. Se han entregado ya, en este lapso de tiempo, no había terminado el segundo año de la revolución, ya se han entregado 160 pueblos y 10.600 casas. ¿Cómo se ha logrado eso? Primero, sin robarse el dinero para él. Con vergüenza y con dignidad. Con la vergüenza, cubano, como decía Gramont. Con vergüenza y dignidad. Con el fervor del propio pueblo ayudando a los constructores y de los campesinos ayudando a construir sus viviendas. Todos participaban. Habían tres tipos de casas: de ladrillos, de bloques y prefabricado. Y
el precio de venta al campesino, escuchen bien. Sí, ya vimos ese mensaje. Bueno, Prometeo América hace un donativo al programa. Muchísimas gracias, Prometeo. Y el mensaje lo reitera sobre el trapicheo con medicamentos en momentos tan graves, que merece la repulsa popular y merece además la combatividad de los órganos encargados de esa lucha. Y sobre todo, merece estabilizar los suministros de medicamentos para evitar que estos personajes siniestros especulen con lo que no deben. Repito, se construyeron 160 pueblos y 10.600 casas. Hay tres tipos de casas, el ladrillo, de bloque y prefabricado. ¿Ustedes saben cuál era el precio a que se le vendía al campesino su casa? Voy a decir lo que las casas tenían, qué tipo de casa era, para que entendamos el precio. Portal, sala, comedor, tres habitaciones, patio y baño. 18 a 20 metros de frente por 40 de fondo, 80 metros cuadrados habitables, piso de baldosa. ¿Ustedes saben cuánto valían esas casas vendidas a los campesinos? Claro, con un programa de subsidios y de apoyo para que las pudieran adquirir. Las casas, el precio de venta al campesino era de 2,238 pesos con todos sus muebles. 2,238 pesos con todos sus muebles, que los podía pagar a plazos, esa cifra, y ya están los muebles incluidos, aparte del terreno y la construcción, lo podían pagar en plazos cómodos. 60 personas conectadas. Dice que en Los Pinos, en San Cristóbal, en Pinal del Río, se construyen 500 casas en 8 meses, de 2 a 6 casas cada día se terminan. Que las casas, estos pueblos tienen tiendas del pueblo, teatro, escuela, parques deportivos, áreas verdes, círculo social obrero, electricidad y caminos. Díganos ustedes si no, el que ha vivido toda la vida en un bohío de piso de tierra apisonado, usando una letrina, teniendo que cargar agua de un pozo en cubos para la cocina, sin energía eléctrica, sin caminos, sin agua corriente. Díganme si no notaba la diferencia y notaba que había tenido lugar en Cuba una revolución. ¿Por cuánto antes del 59 esto se iba a ver en el campo cubano? Prometeo América hace un aporte, doctor, este mensaje no era sobre los medicamentos. Bueno, entonces vamos a repetirlo. Reventa y especulación con alimentos y otros bienes esenciales. Bueno, sí, todo lo que se revenda, Prometeo, todo lo que se revenda que es deficitario ahora es una acción abusiva contra el propio pueblo, de personas inescrupulosas. Dice TV Panda, yo tengo una hermana que Sosa Blanco le quemó la casa que tenía techo de guano, paredes de yagua y piso de tierra. Y Fidel se la hizo de placa y tres cuartos, para que no vengan a decirnos que es propaganda ni que se está exagerando. Ahí el ejemplo de TV Panda, cómo eso ocurría y qué solución le dio la revolución. Vamos a pasar la revolución eliminó la tuberculosis endémica y los artistas por primera vez tuvieron sueldos fijos y beneficios. Así es, querido Luis Vicente. Así es. Hay que ver todo ese mundo en los 60, cómo se movía y cómo además estaba en ebullición resolviendo viejísimos problemas para el pueblo cubano, sus artistas, sus intelectuales, la imprenta nacional. Por primera vez se podían publicar los libros en Cuba. El último Redes Cosas es un aporte para el miércoles, profe, Tomás Sankara y Burkina Faso. Bueno, hay que tenerlo aquí anotado, un marxista africano, Tomás Sankara, asesinado por el imperialismo y la reacción. Era un hombre muy claro y un hombre muy profundo, demasiado para el gusto imperial. Ya lo anoté, último rey, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a la próxima imagen. Exacto. La próxima imagen es la sección Cantaclaro, una sección que tenía Bohemia, que tenía como era una miscelánea de temas que
permitía abordar aspectos de la realidad de forma humorística y además profunda, crítica. Lo primero es el reportaje que dice Herter contra Garnett y Smith. Herter era el secretario de Estado norteamericano de la época y Earl Smith fue el último embajador norteamericano con Batista. Arthur Garner había sido embajador en Cuba con Batista anteriormente. Y estos dos personajes fueron llamados, estos dos ex embajadores en Cuba, fueron llamados a una audiencia en el, creo que el Comité de Seguridad del Senado o de Relaciones Exteriores, no recuerdo, creo que de Seguridad, para averiguar cómo fue que cayó Batista y por qué. Y qué posible conexión tenía eso con la política negligente, entre comillas. Ellos llamaban negligente porque fue derrotada esa política en Cuba. Pero cómo ellos lo atribuyeron a desidia, sabotaje de interior de gente que estaba al servicio de Moscú. Bueno, pusieron todo tipo de barbaridades en la mesa. Y dicen estos personajes, Garner y Smith, dos cúmbilas de Batista, dos salpicados con la sangre de la tiranía de Batista y dos probablemente también tocados con el dinero de Batista. No lo dudo, porque Batista, al igual que Trujillo, eran sobornadores por naturaleza. Dice que fueron acusados estos dos ex embajadores de no haber alertado lo suficiente de la gravedad de la situación en Cuba y hecho lo suficiente para que los Estados Unidos tomaran conciencia y evitaran el triunfo de la revolución. Y acusan a Herter de no haber controlado la situación en Cuba. Herter respondió textual, escuchen lo que es el cinismo imperial: lo controlé todo y yo tomé las decisiones. O sea, tomó las decisiones no el presidente tiránico que teníamos en Cuba, Batista, sino el embajador americano y el secretario de Estado norteamericano. Dice en esa propia audiencia del Senado, dice: debimos enviar más armas a Batista para que pudiera destruir la oposición. Escuchen el lenguaje imperial, no se asombren de nada. Debimos enviar más armas a Batista para que pudiera destruir la oposición. Smith reconoció, Smith era un hombre muy poco político porque era realmente un empresario, que como ustedes saben, en Estados Unidos, si tú recaudas dinero para el presidente que gana, tiene la posibilidad de luego recibir una embajada o un alto cargo en cualquier institución del Estado. Pues este señor, que era un analfabeto político y era un burro como persona, pues escuchen lo que dice. Batista era un dictador norteamericano, había que haberlo protegido. Batista era un dictador norteamericano, había que haberlo protegido. Los senadores Hertland y Dodd fueron los más incisivos con las preguntas a Garner y Smith. Willy Zabalao, saludos profesor, un fuerte abrazo. Gracias Willy desde Chile. Carilú Guzarro, pensar la historia y elevar nuestra cultura. Gracias profesor, se te quiere desde Cuba y yo los quiero a todos donde estén. Un abrazo muy fuerte. Pues dice aquí que eran muy incisivos, eran anticomunistas viscerales buscando la huella de una conspiración comunista detrás del triunfo de la Revolución Cubana. Y acusaron a Dulles, Allen Dulles, a John Foster Dulles, a Herter y a Rubotón, que fue subsecretario para América Latina, de ser individuos influidos por los izquierdistas. Cantaclaro se burla con una trompetilla de esa estupidez y dice al final: si Herter es izquierdista, Marilyn Monroe es un marciano. Claro, es un absurdo completamente y total. Yo tengo aquí, porque este personaje siniestro de Earl Smith, el último embajador norteamericano con Batista antes de la revolución, yo tengo aquí un fragmento del libro que él publicó y que ha publicado todas las editoriales anticomunistas del continente y más allá, que se tituló El Cuarto Piso. Ese libro tiene 238 páginas. Yo lo bajé, me costó mucho trabajo encontrarlo en internet, pero logré bajarlo. Y de aquí tengo unas páginas donde él habla de este tema. Él habla de esta audiencia del Senado
y dice lo siguiente. Cuando me preguntan algunas de las razones que podría mencionar para explicar la caída de Batista, yo enumero las siguientes. Primero, lo que hacían día a día los del cuarto piso del Departamento de Estado. Él tenía una teoría de que en el segundo piso, que es donde estaba el secretario de Estado y los principales cargos, no se tomaban verdaderamente las decisiones que tenían que ver con la política norteamericana en Cuba y en América Latina. Que eso se tomaba en el cuarto piso, que era donde estaban los especialistas en temas latinoamericanos. Y que esa gente del cuarto piso, que decidía la política, que los indolentes jefes se ponían a aplicar sin analizarla, eran izquierdistas, gente que conspiraba contra los intereses norteamericanos y estaban penetrados por el comunismo. Ya por ahí saquen la catadura moral de este personaje y la cuadratura que tenía por cerebro, que era incapaz de explicar ningún problema tan profundo como la Revolución Cubana desde las propias contradicciones de la isla y desde la propia historia de Cuba. Y claro, lo más sencillo era una conspiración terrible, al estilo Trump, las conspiraciones terribles desde las sombras para hacerle daño a Estados Unidos. Bueno, dice que lo que hacían día a día los del cuarto piso del Departamento de Estado. Otro elemento, el empeño en derrocar a todos los dictadores izquierdistas de parte de ciertas personas e instituciones influyentes de los Estados Unidos. Yo no sé a qué se refiere este señor con dictadores izquierdistas, o estará insinuando que Batista era un dictador izquierdista. Yo lo dudo porque él defiende mucho a Batista, pero lo pone. La falta de honradez y la corrupción que provocaron la desintegración del gobierno cubano y afectaron las Fuerzas Armadas. Los métodos violentos de los órganos encargados de hacer cumplir la ley. Elena de Troya hace un donativo en nuestro programa. Muchísimas gracias. Hasta yo leí sobre Tomás Sankara, de las tantas cosas que hizo como una reforma agraria. Lastimosamente fue asesinado por su sucesor. Gracias, Elena. Vamos a abordar el tema el miércoles a solicitud del Rey. Aquí estaremos. Ricardo Estrada, buenas noches, profe. Saludos de Nueva York. Al cartero y a los colegas del chat, seguimos en combate, así es, sin cansarnos, hasta el final. Bueno, sigo con las causas que, según el embajador Smith, o el ex embajador en Cuba, Aaron Smith, tuvieron que ver con la caída de Batista. La necesidad de elecciones libres y abiertas, la falta de educación de las masas, la necesidad de escuelas y hospitales en las provincias del interior, la necesidad de casas de costos reducidos en el interior, precisamente lo que la revolución estaba haciendo, y la necesidad de diversificar la economía para evitar el tiempo muerto. Miren el nivel, o el bajísimo nivel, de una audiencia del Senado entre estos ex embajadores mentirosos patológicos y par de torquemadas inquisitoriales como eran los senadores Ixlan y Dodd. Aquí dice el señor Smith que el 30 de agosto del 60 se produjo el siguiente diálogo sobre la caída de Batista en las audiencias del subcomité del Senado de los Estados Unidos. Y cita, dice el senador Ixlan, ¿alguna vez ganó Castro una batalla? Respuesta del señor Smith, Castro nunca tuvo una victoria militar. Las más grandes victorias que alcanzó fueron incursiones contra los cuarteles cubanos que están en el interior y pequeñas escaramuzas con las tropas del gobierno. Vuelve a la carga el señor Ixlan, porque no le cuadra la lista con el billete, y le dice, ¿pero cómo llegó al poder? En primer lugar, ¿por qué se fue Batista si este hombre nunca ganó una batalla importante contra el ejército de Batista? Y dice el señor Smith, en su torpeza, dice, ¿por qué se fue Batista? Repite la pregunta, a ganar tiempo, a ver si encuentra la respuesta. Y dice el senador Ixlan, sí, ¿por qué se fue Batista? Y dice el señor Smith, en mi opinión, si los Estados Unidos hubieran sido completamente imparciales, Batista no se habría tenido que ir de Cuba hasta después de que hubiera tomado posesión el presidente electo Rivero Agüero. Quiere decir que los Estados Unidos fueron parciales a favor de la Revolución Cubana y contra Batista. Esta es la explicación que da este obtuso personaje que fue embajador, no por mérito, sino por los aportes que dio al gobierno norteamericano de Eisenhower para
su campaña, seguramente. Dice el senador Island, no tenía que haberse ido. No lo habrían derrotado con la Fuerza Armada. Dice el señor Smith, permítame decirlo de esta manera. Hay muchas razones para que Batista se fuera. Batista había dominado con intervalos durante 18 años. Su gobierno se estaba desintegrando al final debido a la corrupción y al hecho de que había estado demasiado tiempo en el poder. La brutalidad de la policía iba empeorando. Y dice el señor Smith, agregué también, el hecho de que los Estados Unidos no apoyaran ya a Batista tuvo un efecto psicológico devastador en las Fuerzas Armadas y en los dirigentes del movimiento obrero. Está hablando de Mujal y la CTK amarillista probatistiana que había copado los sindicatos en Cuba. Esto contribuyó mucho a... por otra parte, lo que hicimos en los Estados Unidos fue causa de que subiera Castro al poder. Hasta que ciertas porciones de la prensa norteamericana empezaron a escribir artículos contra el gobierno de Batista, la revolución castrista no había progresado. Dice en otro momento del interrogatorio. Dice el señor Smith, oigan este dato interesante. Dice, Batista me dijo que cuando Prío se fue de Cuba, Prío y Alemán se llevaron de Cuba 140 millones de dólares. El senador Ixland dice, no se hizo ningún intento de evitarlo. Dice el señor Smith, el gobierno de Batista se quejaba continuamente de que Prío pagaba vuelos y envío de soldados y armas que iban desde los Estados Unidos. Siempre mantuve completamente informado al Departamento de Estado. Pero al parecer nos era muy difícil hacer cumplir nuestras leyes de neutralidad. A veces he deseado que hubiéramos sido en esa época la mitad de diligentes que hemos sido después para hacerlas cumplir. Falso, porque ninguna diligencia y ninguna neutralidad se estaba aplicando para impedir los vuelos piratas, que eran diarios de avionetas procedentes de la Florida, para incursionar, quemar cañaverales, atacar ciudades, bombardear centrales, etc. Ni las infiltraciones que ya empezaban a producirse en estos momentos. Un poco antes también. Entonces, miren cómo estos personajes, igual que ocurre hoy con los legisladores de origen cubano en el Senado, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, miren qué bajo nivel, miren qué superficialidad, miren qué falta de respeto a la historia y qué poco conocimiento de cómo funcionan las sociedades, qué mueve a un pueblo a enrolarse en una revolución, por qué ocurren las revoluciones. Fíjense cómo todo lo atribuyen a causas externas al propio pueblo cubano. No es su lucha, no son sus victorias, no fue su decisión de vencer, no fue su la capacidad de mando y de estrategia política de la dirección de la revolución. Fue que los Estados Unidos fueron negligentes a la hora de evitar, cosa que era mentira, que muchas expediciones confiscaron y muchos alijos de armas ocuparon y muchos fueron presos. No desde la época de la revolución de los 50, sino desde el siglo XIX, para evitar que el pueblo cubano pudiera cumplir sus tareas históricas. Pues así es, así es. Cantaclaro dice además que el ciclón que iba pasando, o que se acercaba a Cuba, prefirió poner pro a la Florida antes que estropearnos la reforma agraria. Y dice, un periodicucho de Miami afirmó que los rusos han instalado en la Ciénaga de Zapata un aparato para desviar ciclones. Mira qué bueno, ojalá funcione todavía ese aparato en la Ciénaga de Zapata para que aleje los ciclones estos dos que habló el cartero. Dice que los rusos han instalado en la Ciénaga de Zapata un aparato para desviar ciclones. Y dice el autor de Cantaclaro, que es anónimo, no se sabe quién es. Hay veces que uno piensa que los Estados Unidos hacen esfuerzos verdaderamente desesperados para que el mundo se dé cuenta de todo lo estúpido que son. Así es. Bueno, estas son algunas selecciones que hice de Cantaclaro. Vamos a la próxima, cartero. La próxima es una especie de resumen de una reunión
que hubo en Colombia del grupo de los 21, donde el jefe de la delegación cubana fue el ministro Regino Botti. Dice que se repitió en Bogotá las campañas contra Cuba. Se repite porque hablan de la que en agosto, a fines de agosto, perdón, fines de julio tuvo lugar, no, fines de agosto, tuvo lugar en San José de Costa Rica, la de la OEA, donde expulsaron a Cuba. Cuba se retiró. Dice que la conferencia de los 21 en Bogotá mostró la actitud intransigente y agresiva de los Estados Unidos contra Cuba. Y también mostró el servilismo de las delegaciones latinoamericanas. El panamericanismo, entendido como el predominio hegemónico de los Estados Unidos sobre el resto de los pueblos de América, estaba de moda. Y la América monroizada solamente se acató los designios norteamericanos. El Pidio Valdés, compay, bueno, muy bueno todos los programas con citas textuales y las fuentes claramente indicadas. Gracias, profesor Eliade. Por eso aquí no hay troles. Debe ser aburrido para ellos aprender historia de verdad. El Pidio Valdés es un personaje histórico también. Ha hecho mucho porque se conozca la historia de Cuba entre nuestros niños y jóvenes. Dice que el imperialismo, si uno se guiaba por los discursos que se pronunciaban allí en Bogotá, el imperialismo parecía cosa del pasado, algo que ya se había superado hacía mucho tiempo y que vivíamos en una era de igualdad, de derechos y de paz, no delante de un amo al que había que servir, sino en igualdad de condiciones. Dice que el imperialismo, aquí hay una frase inteligente que dice, el imperialismo suministra su propia radiografía, toca a Cuba suministrar el tratamiento a la enfermedad. A todos los males de América Latina que Cuba incansablemente fustigaba al imperialismo denunciando. El subsecretario de Estado Douglas Dillon arribó a Bogotá con 600 millones de dólares para sobornar a los países y a las delegaciones allí y evitar que las propuestas de Cuba fueran aprobadas. En Cuba, los problemas económicos, sociales y políticos de América Latina se están resolviendo, se están subsanando, mientras que en el resto del continente las políticas siguen siendo la de limosna para hoy y pobreza para mañana. Y es el papel de la revolución, se afirma en este artículo, atravesarse en el camino imperial y romperle la unanimidad a las oligarquías serviles. Cuba presentó una propuesta sobre precio a los productos básicos, la necesidad de liberalizar el comercio exterior, rebajar los aranceles que impiden las exportaciones hacia Estados Unidos, y esa propuesta de Cuba fue rechazada con el voto en contra de la propia Cuba, por supuesto, que a pesar de la brillante exposición del ministro Botti, la nueva Roma imperial se impuso por encima de las voces de los países del continente y que con la delegación cubana, como se dijo cuando Roa en San José de Costa Rica marchaba la historia al terminar este encuentro. Vamos a la próxima, cartero. Fíjense cómo la guerra era implacable desde los 60. 62 personas conectadas en este momento. Buena audiencia para un lunes. Vamos, cartero, el próximo, la caricatura. La caricatura tiene que ver con esto de los ciclones y el aparato que los rusos habían montado, supuestamente, en la Siena de Zapata. Una barbaridad. Hace 62 años, si se hubiera tenido el control de los ciclones, cuántas cosas se hubieran ahorrado. Es la caricatura, exacto. Hay un señor, atrás está Liborito, oyendo por radio que el ciclón se aleja hacia la Florida y dice, no se atreve a entrar aquí el ciclón, no se atrevió a entrar. Y dice el Liborito, claro, porque el que entra agresivamente de aquí no sale. Es decir, como pasó con los mercenarios de Playa Girón, entraron belicosamente armados y no salieron. Bueno, salieron canjeados por compota. Muy bien, una muestra, esa caricatura de el espíritu combativo del pueblo cubano defendiendo su soberanía a cualquier precio. Vamos a la próxima, cartero. La próxima es un recuadro que aparece aquí donde dice que
O sea, son unas palabras de Fidel sobre los círculos sociales obreros. Lo que está debajo de la foto de Fidel, si lo puedes ampliar, cartero. Es una cita de una intervención de Fidel ante los sindicatos de la industria del calzado. Y él habla de que los círculos sociales obreros, ahí está bien, los círculos sociales obreros es uno de los proyectos del gobierno revolucionario que va a obtener más éxito, pues es uno de los que más beneficia al pueblo. Vamos a realizar el proyecto nacionalmente y hacer de inmediato dos círculos sociales obreros en cada capital de provincia. Habrá un círculo en cada pueblo y uno en cada central azucarero. En los pueblecitos nuevos de cada cooperativa habrá también un círculo social obrero distribuido por zonas. Nosotros no somos exclusivistas. Pueden ir a ellos los profesionales si lo desean. No le cerraremos la oportunidad a nadie. Basta con ser socio de un círculo social obrero para ser socio de todos los demás de la República. Fidel Castro en el acto de clausura del Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores del Calzado. Bueno, no solamente casas, no solamente industria, no solamente caminos, no solamente escuelas, no solamente hospitales, también círculos sociales obreros para el disfrute de la población, para el intercambio sano entre la gente, para la confraternización entre los trabajadores. Otro interesante programa de la revolución. Vamos a la próxima, cartero. La próxima es un comentario muy sencillo, que sale una foto y dice: nueva directiva obrera de Bohemia. Quiere decir, tras la partida en el mes de julio de Miguel Ángel Quevedo, el director y fundador, bueno, fundador no, fue su padre, pero el director y propietario de Bohemia, cuando decide irse del país, supuestamente por estar en contra de la línea política de la revolución, en un affair muy raro, una cosa que todavía no se ha explicado bien. Por cierto, hay una persona haciendo una tesis sobre eso que ya me contactó y ojalá que la podamos compartir, aunque sea en parte aquí con ustedes. Estos compañeros que se ven aquí es la nueva directiva sindical de Bohemia. Y lo interesante es que dice que se ha reestructurado toda Bohemia, toda su parte organizativa, incluyendo la sindical, para que tengamos una Bohemia sólida, dicen, junto a la revolución, sin fisuras, sin flancos débiles, para poder mantener la obra revolucionaria. Johan Nescar, saludos, profe, desde el sur de Chile, agradecido por su labor de educador popular, así como Pablo Freire y José Martín en las escuelas de oficio, a compartir el saber y pensar la historia. Gracias, Johan. Un abrazo. Raquel Blanco, nuestra querida amiga de Santiago de Cuba. Saludos, un abrazo, profesor. Gracias, Raquel. Bienvenida a tu programa, a tu espacio también, aquí con nosotros. Raquel Blanco está haciendo un trabajo importante en la fortaleza del Morro de San Pedro. Oye, déjame decirte que han salido un grupo de santiagueros ahí en defensa de Expósito en tu página de Facebook. Tienes que entrar y leer los comentarios ahorita. Pues como se estaba hablando de Expósito, parece que alguien entró tarde y pensó que se estaba hablando mal de él y entró uno diciendo: ¿dónde están hablando mal de Expósito? Y todos los santiagueros salieron a defender a Lázaro Expósito. Pues muy bien. Honor a quien honor merece. Y por algo es que lo quieren, por algo es que lo defienden, porque está haciendo bien su trabajo. Ojalá se pudiera decir así de todos, a todos los niveles y en todo momento. Bueno, esta foto de aquí de Bohemia, dice: sin brechas ni flaqueza. Lo que la traje para que entendamos que tras la partida de Quevedo hubo todo un proceso de reorganización interna y para evitar brechas y flaquezas. Y Bohemia se consolidó, Bohemia se mantuvo y Bohemia está ahí. Eso es lo que más Lenín me dice, el gran éxito de Bohemia, que todavía está ahí. A pesar de todos los pesares, a pesar de los avatares, a pesar de los problemas, a pesar de la deserción de Quevedo, ahí está Bohemia. La Bohemia libre que inventaron los americanos, la CIA, que hace poco yo publiqué un post
en mi cuenta de Facebook sobre la guerra cultural contra la Revolución Cubana, donde analizaba precisamente cómo la CIA en los tiempos de la Guerra Fría había sido el Ministerio de Cultura de Estados Unidos, que no tenía Ministerio de Cultura. Hoy tiene un fondo nacional para las artes, etcétera. Pero el Ministerio de Cultura en aquel momento, el que escogía quién iba de gira, a dónde iba, qué llevaba, qué obra se montaba, qué libro se publicaba, qué premio literario se daba, qué conferencias se hacían. En los años de la Guerra Fría era sencillamente la CIA. Eso está demostrado. Yo tengo un libro que se llama Imperialismo del siglo XXI, las guerras culturales. Francis Stoner Saunders tiene un libro frío que se llama, un libro también sobre el tema que se llama algo así como La Guerra Fría Cultural. Exacto, se llama así. La Guerra Fría Cultural. Les recomiendo al que quiera profundizar que vea todos los tejemanejes, todo lo que se hizo, todas las canciones, las obras de teatro, las películas de Hollywood, los donativos de libros, qué libros se leían, qué libros se proponían, qué autor se castigaba y qué autor se premiaba. Pues sí, así ha sido y así sigue siendo desde entonces. Vamos ahora a la próxima, Cartero, 14. El 14 dice en un abrir y cerrar de ojos. Es como una especie de anuncio, exacto. Es un banco, el banco de Trust Company, la comuna no está muerta, lo aquí, el último rediscurso, un abrazo para ti, para todos, empezar la historia. Gracias, la comuna, bienvenido como siempre, bienvenido. Dice aquí este anuncio, Diego Martínez Reyes, buenas noches, profesor y Cartero y compatriotas, bendiciones. Gracias, Diego, siempre presente. Un abrazo. Este lo traje porque me pareció curioso. Hay unos niños dibujando y se ve al banco, el Trust Company, que hace una propaganda diciendo un abrir y cerrar de ojos, esos niños que están en la primaria van a estar en secundaria y luego van a querer seguir estudiando. Y la familia debe abrirle a cada uno de estos niños una cuentecita de ahorro para ir depositando su dinerito de forma tal que se garantice su futuro. Entonces, me pareció interesante que todavía en el 60 se hiciera esta propaganda usando la posibilidad de estudio de los niños cubanos. A mí me parece la propaganda respetuosa, no estoy criticándola. Pero que con la vieja mentalidad de que había que asegurar para que pudieran estudiar un dinerito desde que eran niños hasta que fueran a la universidad. La revolución resolvió eso de raíz y quizás el Trust Company al final, pues, se dio cuenta de que habían cambiado los tiempos. Vamos a la próxima, Cartero. La próxima es una anécdota muy interesante y muy elocuente que ocurrió con Carlos Lechuga. A ver si puedes ampliar aquí el recuadro de la izquierda. Carlos Lechuga era nuestro embajador en la OEA, estaba en Washington. Era un periodista destacado, un hombre con una cultura vastísima, y dice que estaba él en su casa, que vivía a media cuadra de Herter, el secretario de Estado, en Washington, y que de pronto por la madrugada tocan a la puerta y él sale a ver qué pasa. Y eran dos personajes, aquí se llama Carlos Castañeda, que había sido trabajador en Bohemia, y dice el traficante de papel Bebo Saralegui, que era socio de Quevedo en Bohemia. Llegan por la noche y le dicen a Lechuga que pronto va a llegar a Estados Unidos Miguel Ángel Quevedo a organizar de nuevo Bohemia y que le está proponiendo y que quiere explicarle a Lechuga las razones por las que él se fue de Cuba. Lechuga dice, yo no necesito que me explique nada que veo. Ya él, a lo que hizo, a lo hecho pecho, y no hay nada que hablar. Entonces le dice Castañeda que si él sabía lo que estaba pasando en Cuba. Lechuga le dice, mi trabajo aquí en Washington es explicarle a la OEA lo que está pasando en Cuba. Así que no me venga a decir
como que yo no sé lo que está pasando en Cuba. Y dice luego, mire Lechuga, la verdad es que usted fue uno de los fundadores de la sección en Cuba, le dicen. Quevedo lo recuerda siempre. Él desea que usted tenga presente, en caso de aceptar la colaboración en su nuevo negocio, que ocupará las más altas posiciones. Tendrá su futuro económico asegurado, no importa la cantidad que demande. Y dice aquí, una ráfaga de indignación estremece a Lechuga. Se pone en pie y le riposta. ¿Qué es lo que se han creído? Ustedes son un par de descarados. Ambos mandaderos balbucean, no saben cómo salir del paso. El embajador pronuncia la frase inapelable, imperativa, fuera de aquí. Segundo después, los dos renegados están en medio de la calle aleteando en la madrugada. Un intento de soborno, un intento de estimular la deserción de un notable periodista cubano que siempre estuvo con la revolución hasta su muerte y en ese momento embajador en la OEA. Miren cómo se ve, miren cómo ocurría, pasa ahora, ahora se hace esto a través de las redes. Te mandan mensaje, te alientan, te prometen, te halagan, te amenazan, te chantajean. A ver qué pasa. Y hay quien cede. Pero miren el ejemplo de dignidad de Carlos Lechuga. Vamos a la próxima, Cartero. Bueno, aparte de que la declaración de La Habana se aprobó el día 2 de septiembre del 60 en la Plaza Cívica, por un pueblo reunido allí en lo que se consideró uno de los actos de democracia directa más grandes, aquí a la derecha hay un anuncio donde dice que la firmamos, la aprobamos, la aplaudimos, la apoyamos a la declaración de La Habana, la primera declaración de La Habana, y ahora vamos todos a firmarla, porque había empezado un movimiento en el país de que todo el que está a favor firmara su apoyo a la primera declaración de La Habana. Una iniciativa interesante que aquí está reflejada en Bohemia. Vamos a la próxima, Cartero. La próxima es también interesante. ¿Vieron lo de las casas que se están fabricando, los pueblos? ¿Vieron a campesinos sobre todo? Aquí es lo de la izquierda, lo que está a la izquierda. La Habana te abre sus brazos. La Habana de ahora te abre sus brazos. Vieron los círculos sociales y esto es el turismo nacional, incentivando el turismo nacional. Dice que el INIT, el Instituto Nacional de la Industria Turística, está ofertando unas chequeras por valor de 200 pesos para gastar en instalaciones turísticas y con plazos de pago cómodos para el que lo deseara. Que esas instalaciones están en todo el país y sobre todo en la ciudad de La Habana. Entre las instalaciones que se estaban ofertando estaba el Habana Libre, el Habana Hilton en ese momento, el Nacional, el Riviera, en fin, los grandes hoteles de la capital, a precios tan módicos. Recuerdo que vi ahí que en La Habana Libre, la habitación sencilla costaba 5 pesos el día. La habitación triple costaba 11 pesos el día. Un desayuno costaba 50 centavos. Un almuerzo costaba 1.50 y una cena costaba 1.70. Fíjense si había intención de aprovechar todas esas capacidades que ya empezaba a mermar el turismo norteamericano por toda esta situación y todas las presiones, los chantajes, las prohibiciones y el acoso norteamericano, y se quería que el pueblo disfrutara de esas instalaciones. Por eso dice, La Habana de ahora sí te abre sus brazos. Así que una época en la cual apostábamos mucho por satisfacer las demandas nacionales, hubo un momento en nuestro desarrollo turístico que no me toca a mí, yo no soy especialista en el tema, pero creo que esta noble intención quedó en un segundo plano y yo creo que eso tiene que ir aparejado con la recuperación del turismo internacional a Cuba y tiene que ir también aparejado con una filosofía que privilegie y que sostenga el uso, el derecho a las instalaciones turísticas del país por los nacionales. Sencillo, tan sencillo como eso. Eso es un fruto de la revolución y eso es una conquista. Vamos a la próxima, Cartero. Ya estamos terminando. Nos faltan dos imágenes y terminamos por hoy.
La próxima es un mensaje que desde que se dio la reunión de San José de Costa Rica, Bohemia ha empezado a mandar mensajes muy concretos para el resto de los pueblos del continente. Y este, a la derecha, dice: la revolución cubana construye casas para el pueblo. Y salen imágenes de ese tipo. Como también recuerdo uno de los anuncios de ese tipo que dice: se entregan las tierras a los campesinos por la reforma agraria. Y se ven a los campesinos recibiendo su propiedad sobre la tierra. Como estaban de moda las amenazas y como se sabía que podía haber una intervención militar norteamericana o preparada por ellos, porque su hostilidad así lo mostraba, aquí quiero terminar con la próxima imagen, Cartero, que es una consigna que se puso de moda. Tengo entendido que son unas palabras de Fidel, que dice textualmente: no encontrarán aquí su Guatemala, encontrarán aquí su Waterloo. Cuando dice Guatemala se refiere a no encontrarán aquí su Guatemala, encontrarán aquí su Waterloo, venceremos. No sé, se refiere a la forma despiadada y relativamente fácil con que derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala en la operación CIA PB Sussex, que había sido ensayada el año anterior en el 53 en Irán, derrocando al gobierno del primer ministro Mohamed Mossadegh. Y como a Cuba le estaban aplicando el mismo guión de Guatemala, la revolución proclama: no, esto no va a ser Guatemala, esto va a ser su Waterloo, refiriéndose a la batalla de Waterloo, que da, pone fin al imperio francés de Napoleón I, que tuvo lugar en la localidad de Waterloo, 20 kilómetros al sur de Bruselas, en Bélgica, el 18 de junio de 1815, y en la cual una coalición formada por holandeses, prusianos, ingleses, derrotó al gran ejército napoleónico y acabó definitivamente con la epopeya de Napoleón en Europa y terminó con su envío a la isla de Santa Elena como prisionero, donde falleció. Se usa la palabra Waterloo con una gran derrota militar, se asocia con una gran derrota militar, y era la advertencia que le hacía la revolución a los que se estaban preparando para atacar militarmente a Cuba. Eso tendría lugar unos meses después, con la invasión de Playa Girón en el 61. Recuerden que esta Bohemia es de el 18 de septiembre del 60. Es decir, 7 meses después, la invasión de Playa Girón. Y fue eso, el Waterloo de los planes militares organizados por los Estados Unidos contra Cuba. Ahora que hay unos cuantos papelaceros disfrazados de camuflaje y con 3 armas diciendo que van a invadir, que van a invadir. Bueno, aquí se reitera: no encontrarán Guatemala, lo que van a encontrar es su Waterloo una vez más. Así que aconséjense: guerra avisada no mata soldados. Queridas amigas y amigos, aquí terminamos nuestro Pensar la Historia de hoy. Mañana a la misma hora estaremos con mucho gusto aquí con ustedes, continuando la serie Revista Bohemia, Portadas para la Historia, adentrándonos en la segunda quincena de septiembre de 1960. Un abrazo a todas y a todos, 58 personas conectadas. Muchas gracias por su participación, por su presencia, por sus aportes, por sus likes, por sus preguntas, por sus sugerencias, por sus aclaraciones. En fin, por existir y estar aquí con nosotros en Pensar la Historia. Un abrazo a todas y a todos. Muy buenas noches. Cartero. Profe, y nos vamos con el pequeño fragmento del discurso de Fidel en el aula magna de la Universidad de La Habana. Y advierto, tengo el discurso completo y lo vamos a publicar aquí en este canal también. Magnífico. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cómo aprendimos? Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse. Pues que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben.
puede o no impedir los hombres, puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben. Y podía añadirle una pregunta de inmediato. ¿Creen ustedes que este proceso revolucionario socialista puede o no derrumbarse? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Lo pensaron en profundidad? Yo le hice una pregunta que no he olvidado mucho. Y pretendo que ustedes no lo olviden nunca. Fue la pregunta que dejo ahí, ante las experiencias históricas que se han conocido. Y les pido a todos, sin excepción, que reflexionen. ¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario? ¿Cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario? Hoy tenemos ideas, a mi juicio, bastante claras de cómo se construye el socialismo, pero necesitamos muchas ideas bien claras y muchas preguntas dirigidas a ustedes, que son los responsables, acerca de cómo se puede preservar o se preserva el socialismo.